Señoras y señores, ya está acá con nosotros Andrés Sosa Boini. Viste, yo no te aviso. No, sí, soy así. ¿Cómo andás? Bien, borra. Gracias por venir, amigo, otra vez al estudio. No, gracias a vos por la invitación. Bien, rato, tranquilo. Tranquilo. Ah, qué rico tomar un poquito. Calorcito, güey. Qué calorcito, ¿no? Bueno, tenemos mucha información para el día de hoy. Hoy te trajiste una columna espectacular. Contanos un poco de qué vamos a hablar y decime con cuál de todas estas vamos a arrancar. Porque dale, te trajiste de todo. Traje todo. Vamos, hago como siempre la intro. Que perdón, ¿querés probar cómo anda el tecla? Dale. No sé si anda bien, si no está. Dale. No, no tengo ni idea. Uf. Más para acá si querés, así te toma bien el teclado. Okay. ¿Cómo suena? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bien. Perfecto, está lindo. Hoy te voy a hacer, vamos a hablar con algunas canciones cantando, si dale, te parece. Dale. Algo que más o menos podamos leer, tocando ahí, algo suave. Dale. No te voy a complicar mucho la vida, ni te voy a decir, ¿y esto cómo se hace? Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Te mando un saludo, Frank, que de alguna manera te robo un poquito de data. ¿Ah, sí? Sí, tenía ganas de mostrar un pedacito de una película con una sinfónica que era Adventure. Un momento espectacular, okay. Y lo vimos. Muy buena banda sonora. Gran banda sonora. Así que le mandamos un beso a Frank. Mira, hoy vamos a hablar de... Traje escenas de películas donde se utiliza, y quiero hacer la introducción, música clásica y ópera. Oh. Que me con parece lo hermosa que es la música clásica. Con lo hermosa que es. Pero también quiero hacer una introducción de por qué llamamos a todo música clásica si no todo es música clásica. No. Está el romanticismo, está el barroco. Hay una confusión, ¿no? Hay una confusión. La música clásica es de 1750 a 1820. Después, claro, ese es el clasicismo. Está el romanticismo, está el barroco. Hay un montón de otras aristas. Uh-huh. Pero la gente, viste, escucha Beethoven y dice música clásica. Beethoven era el romanticismo, ¿no? Entonces, no sé realmente por qué se generó esa confusión. Creo que se encierra todo lo mismo. Creo que el título de la columna sería música no contemporánea en el cine, para hacerlo bien, y ya como que aclaramos, claro, porque no es todo clásico lo que traje. Sí. Pero hay un poco de todo. Bien. Y el uso de este estilo de música en el cine, en las películas, aparte estamos hablando de música que ya fue compuesta 300, 200 años antes de que salga la película. Claro. Y por qué la utilizan y cómo la utilizan. Esta es la primera, ¿verdad? Esta es la primera. Yo la voy armando mientras, dale, mientras hablamos, como para irle dando un poquito de color a esto. Dale. ¿Sí? ¿Me decías? Podríamos empezar por la primera, porque son bastantes videos y porque cada una da para una breve introducción. La primera vamos a ir con Apocalipsis. Todavía no, o sea, la explico y después le damos, ¿no? Sí, sí, la estamos viendo igual en pantalla. Contala. Ah, bueno. Cuéntame un poquitito. Apocalipsis Now, peliculón. Uf. Francis Ford Coppola, Guerra de Vietnam. Los yankees siempre son los héroes en las películas. Sí, en este caso igual. Sí, Vietnam, sí, le dijo, vení, somos eran un montón. Granjero, le hicieron posta. Porque eran muchos y ellos estaban preparados, estaban arriba de los árboles, no los veían. Sí. Hay una larga historia, igual se murió un montón de gente, una locura. Conocido mío que ha ido a Vietnam, me dice que es una locura, que han dejado, obviamente, las trampas no en funcionamiento, pero dice que en los pisos, no, que en los pisos había unas cuevitas así. Viste que los vietnamitas son... Petacones. Sí, sí, sí. Claro, que no había forma que los veas. O sea, es como si era esto el pozo. Claro, menos de un metro. Claro, y estaba medio agazapado y no te esperabas que iba a salir alguien de ahí. Y los túneles, bueno, una cosa... Está bueno esto que contás, que tiene un poco una de cosa estratégica. Sí, obviamente. ¿Qué pasa acá? Cuando la escuchemos, traje dos de esta misma música para que veas... las diferencias. Sí, las diferencias. Y hagamos tipo un resumen comparativo. Vamos a hablar de Tchaikovsky, romanticismo. Vamos a hablar. Perdón, mira, no, amigo, Tchaikovsky, te dije. Tchaikovsky, te dije Apocalipsis Now. No. Wagner. La Francis cabalgata Wagner de las Valquirias. Sí, la cabalgata de las Valquirias. Wagner era un alemán. Antisemita.
Traje, siempre traigo algún datito, viste, sí, como sí, para... De contexto. Porque es importante, porque Wagner, cuando lo escucho decir un temazo, a mí me encantaba Wagner hasta que me enteré de su lado oscuro. De hecho, era... de hecho, lo que... ¡Qué casualidad! Sí, ¿sabes quién era muy fan de Wagner? Adolf Hitler. Esto es real. Hasta, le mandamos un beso grande. Sí, hasta Adolf Hitler... Que está muerto, obviamente. Hizo lo imposible para conocer a la hija de Richard Wagner. Porque creía, le gustaba su música porque, ¿sabes cuál hay que porque ver? Compartían ese antisemitismo, ¿no? No, dijiste eso y me hiciste acordar de Bastardos sin Gloria. No sé por qué. Y bueno, sí, bueno. Y me bajo. Sí, te bajas. Y me bajo rápido dar. Porque no buena, buena banda sonora, también que analizar. Vamos a analizar en algún momento. Bien, Quentin Tarantino, hay que analizarlo. Lo hemos traído a colación en algunas columnas. Sí, claro. Porque es imposible no traerlo. Crack. Pero... Crack. Es muy las bandas sonoras de él son geniales. Bueno, entonces Apocalipsis Now, ¿qué era? Es una obra de Wagner donde las valquirias, ¿sabes qué eran? Estuve investigando. No. Las cabalgatas de las valquirias es un movimiento, eso también es una parte de sí, la obra, eso también hay que aclarar. Bien. Porque cuando uno escucha una obra de Beethoven, cree que empieza así y tal vez es el quinto movimiento, ¿viste? Que dice Sinfonía 4, quinto movimiento, o sea, estamos hablando de que puede ser la partitura 500. La melodía que vos. No, porque digamos, vos se te olvidás que estamos en vivo. Yo me olvido, y esa es la energía que tenemos. No sé si me quieren ver la cara, capaz. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Además, mirá, te ves ahí todo pequeño. Yo también, muy pequeño. Bueno, ¿querés que escuchemos y hablamos? Escuché porque te va a sonar a todos, le va a sonar bastante familiar. ¿Y en qué contexto está usado? Bueno, escuchá la música, tremenda. Se repicó. Parte. Es muy conocida esta canción. Es muy conocida esta obra, sí, esta ópera. Y la película, tremenda, ¿no? La escena increíble también. Se mandan a cualquier. ¿Viste? Tiraban en Jardín de Infantes, no le decían nada. Asco a nada, ¿eh? Como ay, hoy en sí, día, no maduraron los yanquis. No maduraron. En eso. Para nada. La cabalgata de las Valquirias, de Wagner. ¿Me vas a acordar esta canción? Perdón, ¿eh? Sí. La película de Star Wars. ¿La película de? Pam, 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 pam. La Guerra de las Galaxias, todo eso. El viaje de las Estrellas. Sí, la Marcha Imperial. Sí. Y puede ser que tenga algo la Marcha Imperial de esto, ¿eh? Igual, obviamente. En lo musical, no en lo vocal. Obviamente que la obra en sí habla de la guerra. De hecho, las Valquirias tomaban los héroes caídos, elegían los héroes caídos y se los llevaban a Odín. Es mitología nórdica. Bien. Entonces, obviamente que la obra hace alusión un poco a las batallas, a la guerra. Por eso lo usan para esto. Pero esta fue una de las primeras pelis que lo utilizó, sí, que le dio tanta trascendencia y tanta importancia a esta canción. A partir de esta película, sí, otros directores quisieron usar la misma música para otras escenas. No sé si te acordás de Small Soldiers, la de los que eran unos soldaditos que le cambiaban el chip y tomaban. Sí, claro, una película de dibujitos. De dibujitos. Que había personas y estaban ellos. Bueno, animadas. Sí, animadas. ¿Te la acordás? Pero que estaban, no después salieron los muñequitos. Pero espectacular. Los gorgonzolos. Mirá vos. Algo así, la, ¿no? Górgolas. No, la górgola no, sino... Gorgonzolos. André, que no, eran buenos. Que es como yo pidiéndote un tema. Gorgonzolas, ¿no? No, no sé. Los gorgonzolas, bueno, eso es pues. Nos bajamos si querés. Sí, sí, nos bajamos la gorgonzola. Nos bajamos rápidamente. Utilizan también esa música que después me acuerdo que ponen la de las Spice Girls, porque se les rayaba el disco. Empezaba tan, 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 verdad, y después empezaba la de Spice Girls cuando iban a atacar.
Otra película que él usó, a ver, tenemos ahí. Sí, decime. Fíjate. Mira qué bien, ¿eh? Nos suspendieron en YouTube, seguramente ahora se va a activar. Nos han parado porque mostramos un poquito del video, así que vamos a tener que postrar. En Facebook estamos saliendo en vivo. En qué YouTube, lástima. En YouTube, ¿ves? Tu misión se ha bloqueado de forma temporal. Ya vamos a volver, ¿eh? Tranquilo, ya vamos a volver a YouTube. Déjalo ahí, ya vamos a volver a YouTube. Sí, Andrés, me decías. Vamos con la segunda. No, te decía que vamos con la segunda. Arriba, vamos con la segunda, que es... a ver, baja más... Esa, la anteúltima. Esta. No, a otra, abajo. Esta. Perfecto. Fíjate que lo utilizan en otro contexto. ¿Crees que lo veamos directamente? Sí. ¿Qué película es esta? Casper. Uf, me encantaba esta peli. Sí. Ahí va. De 1995. También, ¿eh? Lo mismo. Volvimos a YouTube, señores y señores. Bueno, listo. Bueno. Lo voy a poner en mute para que no nos corten, pero es respeta lo mismo. Lo mismo utiliza. Obviamente que también es un guiño a Apocalipsis Now, ¿no? Más que a Wagner. ¿Cómo se dice, Andrés, cuando... ¿Referencias? ¿No? ¿Tiene un nombre? Sí, son referencias. Guarda que sí, que eso... Está bien, perdón, mala mía. Bien, digo, son referencias de películas a otras que si vos más o menos tenés una idea del cine, entendés. Si no, la pasa desapercibida. Sí, desapercibida. Si no sabés, pasa desapercibida. Pero como un director también, lo que decía, le da ese sello a una canción que después la utilizan otros siempre en escenas parecidas. Bien. Porque fíjate que ellos están llegando. Sí, tal cual. Pero es obviamente una referencia y un guiño a Apocalipsis Now. Apocalipsis Now. O sea, Francis Ford Coppola la utilizó y después la quisieron utilizar todos. Y genera también otro impacto. Lo que hablábamos, ¿te acuerdas cuando hablábamos de las bandas sonoras más parodiadas? Que sí. Cuando pones la música de Psicosis, ya genera está. Algo. Ya sabes que van a parodiar a la película y ya sabes que vienes del lado del suspenso. Pero... que va a haber ahí algo que con la música ya entendés el juego. Ok, siempre se utiliza música rock para entrenamientos, para crossfit. ¿Por qué pienso en los Simpsons cada vez que hablas? No sé. Y porque lo utilizaron en todo. Te acuerdas que vimos una escena en su momento de Padre de Familia. Bueno, esto es romanticismo, por eso aclaré al comienzo que no es solo música clásica, pero ante la confusión de todos, me incluyo, sí. Vamos a llamarla música clásica y ópera en el cine. Entonces ahí vimos cómo la cabalgata de las Valquirias de Franz Wagner se utilizó para dos escenas distintas, y te nombré una tercera que era Moon Soldier. Sí. Y hay otra más que ahora no recuerdo bien, pero fue utilizada y siempre en el mismo contexto. Aparece alguien, inicio de batalla. Preparación de guerra. Sí, tensión. Alguien viene a atacar o intenta claro, algo de eso. Claro. En Casper, estos vienen a hincharlas. Sí. Son replicantes los tres, todo el tiempo provocando. Muy buena peli para ver. Sí, me había olvidado de esa peli. De otra, yo también, porque debe ser del principio de los 90. 95. Sí. Gran película. No apareció más ella, ¿viste? Después hizo 3 o 4. Y, ¿Quién es? Ay, ahora no me sale, los que hizo Los Locos Adams. No sé si. Es reconocido el nombre, pero no me va a salir. No sé para qué me metí en este terreno. Winona Ryder me salió. No, Winona sí. Winona sí salió en un montón. No, era. Y tiene un nombre, Romina algo. ¿No es? No sé. Da. Ponen eso en los comentarios. Sí, chaval. Y sí, bueno, pero. ¿Cómo buscar un tema en canción, viste? Romina Ricci, ¿no es? Romina Ricci, puede ser. Creo. Pero es Ricci apellido. Bueno, tercer video. Podríamos ir en tercer video. Vos decís. Por B de Vendetta, peliculón. Este. Sí, la obertura 1812. Ahí sí, ahora sí, vamos, es Tchaikovsky. Vamos a... ¿Podés adelantar un poquito? Estamos, no sé para dónde, vos me decís. Ahí está. Ahí estamos escuchando. Sí. Y lo vemos. Bueno, ¿con qué nos encontramos acá?
Hay con Tchaikovsky. Se repite, ¿viste? Sí. Esta es música clásica de otros tiempos que son utilizados en películas dentro de todo actual. Esta película debe ser del 2000, ¿digo bien? Sí, 2005 era. Bien. Pero Tchaikovsky también, periodo romanticismo. Mirá cómo se explotó ese periodo en el cine, ¿no? El romanticismo. De Tchaikovsky, ¿qué se puede decir? Ah, bueno, también hizo... Gran peli. Sí, El lago de los cisnes. B de Vendetta, gran peli. El lago de los cisnes, que también fue utilizado en El cisne negro, ¿te acuerdas? Con Natalie Portman. No la vi, pero me dijeron que es muy buena. Otra vez Natalie Portman, ¿sí? Sí. Que ella decía, che, poné Tchaikovsky. Claro. Y me gustaría que haya frutas en el set y música Tchaikovsky. Bueno, ¿por qué no traje El cisne negro? Pues me pareció muy obvio, porque es una peli de bailarina, entonces obvio que iba a sonar música clásica romántica. No lo sabemos. Pensalo. Me pareció de Vendetta. Si lo ves al Diego, ¿no ves falopa? No, pero eso te voy a aclarar. Traje escenas de acción, escenas donde el contexto es distinto a lo que... Me pongo derecho porque me dijo el doctor que... Sí, donde el contexto es muy distinto a la música en sí, ¿no? A lo que propone la música en sí. Bien. Si traía, por ejemplo, el pianista, que también toca Chopin en la escena con el alemán. Cuidado las manos, por favor. Es obviamente que... El pianista, sí. Para adelante. El pianista es de las mejores películas que he visto y recomendada... Por lejos. Muy Roman Polanski, peliculón. Pero bueno, bien. Obviamente que va a sonar música clásica en el solista también. En una película de Beethoven, obviamente que va a sonar Beethoven. ¿Sabes cuál es? Casi ¿Beethoven la del perro? La del perro. Porque es toda banda sonora de música. Algunas son originales y otras son de música de Beethoven. Que viste que es una película donde te reda para eso porque son secuencias graciosas del animal. Sí. Cuando él va a correr, cuando el perro va corriendo, después suena la quinta sinfonía. Algunos movimientos de la novena, sí. Así que ahí vimos Tchaikovsky. Muy bueno. ¿Sabes que Tchaikovsky? En vez de Vendetta, muy buena película. Tchaikovsky era ruso. Y vos sabes que después los musicólogos lo negaron. Pero en teoría era homosexual. Entonces estamos hablando de mediados de 1800 en Rusia. No existía. No podía. No se puede hoy en el fútbol. Imagínate esa época. Deja que la gente se acueste con quien quiere, perdón. Y estuvo casado con una condesa un mes y medio. Y se separaron porque él se quiso suicidar. O sea, el chabón la estaba padeciendo. ¿Viste? Él quería otras cosas. Esa cosa de... Pero después los musicólogos dijeron que no era así, que no sé qué. Pero la historia habla de eso. Como, es como que el cuando... tipo siempre fue un reprimido y que inclusive decían que su música tenía esa esencia de la del secreto, del no decir cosas. Eso hablan los musicólogos. No, sí, a saber de qué lugar hicieron ese. ¿Y te puedo decir algo? No sé por qué hablaste de Tchaikovsky, ¿verdad? Sí, Tchaikovsky. Y pensé en los próceres que hemos tenido en la historia de Argentina, sí, que están llenos de mentiras. Y que se dice que uno era gay, que uno era más bueno, era... todos con secretos. Sí. Lo que pasa es que siempre digo lo mismo. Para criticar a alguien, uno primero debe mirarse a sí mismo y ahí encontrás que uno mismo tiene secretos. Somos próceres. Claro. Y que hemos descubierto a Merilla. Entonces me parece que tampoco está bueno bardear o decir, pero me parece que... No, pero era un dato curioso, porque yo me acuerdo que se hablaba mucho de eso. No sé si San Martín era tan copado, perdón. Me bajo. No, sí, che, feliz cumple a la ciudad de General Pico, 115 años hoy. Oh, sí. Ah, mira. Tiremos un do, Un do. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumplas. Para ahí. Que los. Ahí. No, 2-7. Que los cumplas. Que los cumplas. Que los cumplas feliz. Ya cansaría tocar también el feliz cumpleaños. Lástima que pasó ese. Que estoy bien cómodo. Pero ponete derecho si querés. Pero ya está ahora. Sí, pero sabía que me iba a tocar. Yo cortaría ese pedacito y ya lo subiría. Lo mejor de la columna de hoy. Le dedicamos a Pico. Bueno, acá te llevo, Pico. ¿Te gusta la ciudad? Sí. ¿Vos volviste después de cuánto tiempo de estudiar afuera? 10. ¿Y te adaptaste rápido o fue como...? Porque yo nunca estuve en contra de nada de la ciudad, más allá de alguna opinión. Perdón que abra el paréntesis. A mí me gusta siempre Pico. ¿Sí? Nada más que hay cosas muchas para mejorar. Por ejemplo, tendría que tener la ciudad conectividad total.
Sí, con sí. El video 5. Dale, cerramos paréntesis. Vamos con el próximo video. Dale, sí, se siente. Que me perdí ahora. Terminamos en medio de Vendetta. De Vendetta. Tchaikovsky. Tremenda escena. Tremenda escena, nos van a bajar. Sí, obvio. El Padrino 3. Sí. La escena de la muerte de la hija. Bien. ¿Te acordás del grito mudo de él? De Al Pacino. Ah, que sí podés adelantar bastante, te digo. Adelantalo. Estamos, 15 segunditos. Nos van a cortar, pero de acá a la China. Por nada, no, dejá la penita, adelantalo. ¿Dónde? Más. Ahí. Gran película. Cuando él grita más que todo. ¿Eh? Ahora cuando él descubre que le dispararon a la hija. Otra peli de Francis Ford Coppola, fíjate cómo le gusta utilizar la música. Ay, Dios mío. Este estilo de música. ¿El grito es mudo? Sí, el primer grito es desgarrador, mudo, y después ganó el Oscar por esta escena. Es una gran escena, chicos. Todos grandes actores y actrices. Tristísima. La que muere ahí es la hija de Francis Ford Coppola, que después es su directora de cine. ¿La verdadera? Sí. ¿La actriz esa? Sí, malísima actuando. Pero buena directora. ¿Ella no es directora? Sí, es directora. Conocidísima. Sí. ¿Cuándo arranca la música? Sí, dale un poquito más. Más. Ahí. Y ahora subí, ¿verdad? 15 segundos. Ahí empieza. Caballero Rusticana, ópera de Pietro Mascagni. ¿No ves? El grito mudo, la música de fondo de Pietro Mascagni. Me gusta el cine mudo. Y ahí grita. ¿Está gritando un gol? No, otra vez, mirá, está full YouTube. Ah, sí. Bueno, ¿y con quién nos encontramos acá? Con Pietro Mascagni, no sé italiano, si no te lo diría re lindo, ¿eh? Pietro Mascagni. Un compositor del siglo XIX. Pero fíjate cómo Francis Ford Coppola utiliza este estilo de música, música clásica, música romántica. Me encanta. En sus películas. Y la música es la continuación de la ópera que ellos estaban escuchando dentro. También me pareció muy atinado del director elegir muy eso. Muy bien. Ellos van a ver una ópera, creo que era el hijo de Mike Corleone, del Padrino, que era cantante de ópera. Esa vuelta. Cuando se va, lo quieren matar a él, por error matan a la hija, y termina la obra como hubiese seguido si hubiesen estado adentro. Muy buena. Me gusta ese juego de... ¿Acá se van o termina en la escena? Termina normal y ellos termina así la escena y después muere Mike Corleone. Bueno, estoy spoileando El Padrino 3, chicos, pero... ¿Sabes que no me acuerdo de esta peli? No me la acuerdo. Es la menos querida. No me la acuerdo. Sí, pero sí, la 1 es la mejor por lejos. Icónica esa escena. También usa mucho a Giuseppe Verdi en otras escenas en El Padrino 1. Por eso te digo que utiliza mucho la música clásica Francis Ford Coppola en sus películas. De imagen El Padrino. Y siempre eligió autores italianos, obviamente, ¿no? Sí, obvio. Porque ellos eran de Sicilia. Tiene un sentido y una lógica. Bien. Sigamos. Y vamos a la última de los videos. El último de los videos. El último de los videos. ¿Qué es este? Sí. Perfecto. Este, pará, antes de ponerlo. No, si quieres ponerlo, pero ahí es medio violento el final. ¿Cómo? Es medio violento el final porque es Misery, ¿te acordás? Basada en el libro de Stephen King. Creo que él era un escritor. Yo no me acuerdo de esta película. Sí, película. ¿Crees que la le ponga sonido a esto o lo estamos viendo en pantalla? Sí, suena el claro de Luna de Beethoven. Otra vez, compositor del romanticismo. Esta es la película en la el que esta icono, mujer... un ícono del romanticismo, Van Beethoven. Sí. Perdón, ¿cómo? No, un ícono de la música del romanticismo, Ludwig van Beethoven. Digo, Beethoven, quiero utilizar... ¿Cómo se llamaba? Ludwig van Beethoven. En inglés era Beethoven, no, venía re bien, medio alemán y la cagué. Ludwig van Beethoven. Van, ¿viste? Van era alemán. Van. Pero suena medio francés. Ludwig van Beethoven. Beethoven, así se dice en alemán. Hace mucho que no hablo alemán, porque
en su momento. Sin abrir la boca. Sí, ¿no? Sí lo puede decir. El... Perdón, esta peli, recordemos, él era escritor. Él era escritor. Y ella es fanática de él. Ella es fanática. Lo invita un día, ¿está todo bien? No, no, él choca, él choca. Contá la historia. Él choca en la nieve. Cine y música. Creo que choca con un tronco, se le para el auto, no sé, se hace la vez Añares. Sí. Ella reconoce que es él. Es como que veamos a ¿cómo es la Harry Potter? No, Rowling. ¿Quién es la escritora? La de Harry Potter. Sí. Entonces... Eso no le había gustado al final. Creo que era de Misery, era el personaje. Sí. Creo que moría el personaje y a ella no le gusta. Entonces lo secuestra para que cambie el final. Pero mira. Y ahí se había intentado escapar él. Entonces ella ahora le quiebra las piernas. No sé si está bueno para verlo. Pero sí pone que suena el claro de Luna de Beethoven de fondo. ¿What? Con esa ambivalencia, ¿no? De la escena, ¿no? Escucha. Sí, saliste dos veces. Al principio no supe cómo lo hiciste. Pero anoche. Descubrí esto. Oh, está sonando ya, ¿no? Sí. Sé que dejé mi una de las obras más, para mí, más lindas. Imagino lo que estarás pensando de mí. Pero verás, Paul, todo está bien. Anoche todo se aclaró. Entendí que necesitas más tiempo. Finalmente aceptarás la idea de ahora venir se pone, aquí. Ahora se pica, ahora se pone que decide cortar. Paul, ¿sabes lo que pasaba hace tiempo en las minas de diamantes? ¿Sabes qué le hacían al que robaba diamantes? No te preocupes, no los mataban. Sería como destruir un Mercedes solo porque tiene una llanta mal. No, si los atrapaban se aseguraban de que pudieran... Bueno, le da mucha bronca al doblado. Sí, sí, porque la actuación de la actriz es increíble. El idioma es original. Trajiste hace todo monólogo. Sí. De toda la, pero no sé lo que busqué. Lo que busqué, y de peor en gallego, bueno, gallego, en español. Pero también no. Ojo, van con el idioma gallego para ciertos contenidos. Sí, pero no para el doblaje. Y no para el yankee. Es malísimo para el yankee. Sí. A mí me gusta mucho el neutro para ciertas películas, no en este estilo. O sea que se pierde la actuación, obviamente, y la interpretación. Porque aparte son siempre los mismos los que hacen los doblajes. No. ¿Qué hace? Le va a quebrar las piernas para que no se escape más. Por eso no nos sacaron, sacaron. Dani, por favor. Ok. No era para que lo ponga. No van a bajar. Aparte era explícito. Bueno, hoy en día la gente ve cada cosa. Hay películas más. Pero es que yo no me lo banco. A mí no me importa la gente. Ah, era por gente? Vos. Yo no tengo estómago para estas cosas. No, por favor, me hizo re mal. Te pone a ver un pedacito de esto. Final. Dios te amo. Se muere. No. Ay, Dios mío, me hizo re mal, Andrés. No, aparte la mina estaba re preparada para todas esas maldades que hacía. La peli fuerte es igual, es una peli ya de culto, Misery, por la actuación de ella. Bueno, y acá, ¿no? ¿Qué escuchamos? Bueno, ahí sonaba el claro de Luna, de Ludwig van Beethoven. Me parece una de las obras más lindas igual que tiene. Muy buena igual. Y ese por ahí, esa ambivalencia, o esa contradicción entre la música, ¿no? Entre la música romántica, sutil y dulce de Beethoven con lo que le está haciendo el tipo, ¿no? No, pero fue tremendo aparte porque re loca la mina, dejalo en paz, ya está. Basta. ¿Vamos a cantar? ¿Querés cerrar la columna y cantamos? ¿Qué quieres cantar? Quiero cantar aquellas pequeñas cosas de Serrat. Bueno. ¿Te gustaría? Para cerrar la columna. Para que vamos a acomodar esto un segundo. Venite un poquito más para acá si querés. Ahí está. Eso. Ahí está. Perfecto. ¿Ahí estás cómodo? Sí, el pedal está medio. Lo voy a bajar el pedal. Sí, va, ya está. Lo voy a bajar. Me cansé. Ven hasta acá. Ahí está. ¿Es el de Harry Potter? No, pero es parecido. ¿Un Harry Potter? Che, gracias por venir, muy gracioso todo, espero que lo hayan disfrutado. Bueno, era gracioso la columna. Era graciosa. Pues terminé medio fortón. Sí, vale, con la misma. ¿Cómo? Andrés Sosa Borini tocando el piano, señoras y señores. Seguí, thank you.
se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí. Que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve. Bien. Salió. Salió. Salió, vale, salió. Hay que luchar con las octavas. Ay, Dios bien, mío. Bien, 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 bien. No, nos copamos. Nos copamos. No sabía si la íbamos a terminar. No, aparte no tenía ensayo. No, y no me acordaba si era. Había que repetir tres veces el final. Cuando nadie nos ve. Sí. O uno, sí. Pero bueno, volvimos a la última vez. Yo te la parte más difícil. Vos solo te metiste ahí. Yo digo, ¿por qué se mete ahí? ¿Por qué? Salí de ahí, Ramírez. No, era, repetí una vez más la palabra. No, que el tiempo para. Sí. Aparte tengo la... ¡Que el tiempo arras! No, eso no lo voy a hacer más. Bien, 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 igual bien. Muy bien, muy bien. Che, ¿hacemos una más o ya está? Nos vamos. No, ya está, nos vamos. Listo, tenemos que trabajar. Sí, sí, es verdad, hay que seguir viviendo. Soy Andrés Beatriz Osagurini, pero con él acá presente, les quiero agradecer a todos ustedes por haber estado del otro lado. Suscríbanse al canal de Fugacete y al canal de YouTube también. Lo mismo con el programa que es 7-8 cuartos. Lo pueden seguir a Andrés y a mí en nuestras redes sociales personales. Yo estoy en todos lados, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y si me llamás... Y me pagás, voy a tu casa, te canto una canción con Andrés. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y cebo mi mate y vos el mismo final, ¿no? No. Ah, ok. Con no más tranquilo, más abajo. El señor Olegario está presente, nuestro duende, el de la magia. Y a vos que estás del otro lado, te voy a decir lo de siempre. Disfruten del fin de semana, que todavía no llegó. El viernes nos volvemos a encontrar a partir de las 12 del mediodía con un programa espectacular. Se vienen nuevas columnas. Gracias por estar del otro lado, a nuestros auspiciantes que son un montón y que nos acompañan, y a ustedes que sin ustedes esto no sería posible. Nos volvemos a encontrar el viernes a las 12 del mediodía para hacer otro programa de Que 7-8 cuartos, y como siempre digo, sean felices y quédense solo con aquellos que realmente disfrutan del tiempo de ustedes. Chao, bro, gracias por venir. Chao, gracias. Bro. Qué placer, señores, señores. Fuck yeah. Chao. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tú
mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi luz?